Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo esta nueva idea de costura. Es decoración para la Pascua. Bueno, aquí hay huevitos de Pascua y tengo también un conejito. Me encanta utilizar estos huevitos de Pascua para decorar. Y bueno, este conejito por supuesto para decorar mi casa. O para esconderlos y que los niños los busquen. Entonces, aquí están los materiales. Son súper fáciles de hacer. Tengo alfileres, tengo guata, tengo pegamento y tengo tela. Bueno, yo también tengo corcho porque me encanta el corcho para coser, ya que no se deshilachan las puntas. Bueno, empezamos con este huevito. Miren que es un huevito súper suave y súper bonito, muy fácil de hacer, pero generalmente no tiene realmente la forma de huevo. Es un huevito un poco deforme y eso lo hace aún más tierno. Y además tiene este ojal para colgarlo. El molde es muy fácil. Ustedes simplemente dibujan dos veces un huevo sobre la tela y cortan un pedacito de corcho o de alguna otra tela para el ojal. Y nada más. Entonces necesitan esos tres pedacitos. Dos del huevito, uno para el ojal y nada más. Vamos a ubicar los dos pedacitos del huevo, uno sobre el otro con las caras bonitas, hacia el centro. Y en la mitad vamos a ubicar el pedacito para el ojal, hacia adentro, porque vamos a darle la vuelta. Lo unimos con un alfiler. Y ahora que lo tenemos unido, vamos a coser por todo el borde, dejando una abertura en algún lugar para darle la vuelta, por ejemplo aquí. Y por ahí vamos a darle la vuelta y vamos a rellenar. Bueno, listo, ya lo tengo cosido. Y ahora lo que hice fueron diferentes cortecitos para que la tela dé la vuelta mejor. Tengan en cuenta que si ustedes hacen la costura a mano, que también se puede hacer, no deben hacer los cortecitos en la tela como los que yo hice, porque la costura es un poco más grande, las distancias entre un punto y el otro son más grandes. Por esa razón, si cosen a mano, simplemente vamos a darle la vuelta. Ahora que le hemos dado la vuelta, vamos a rellenar. Y una vez lo tenemos rellenito, cerramos la abertura, a mano. Y queda listo nuestro huevito mutante, que no es un huevito exactamente con forma de huevo. Es un huevito un poco deforme, pero podemos usarlo para jugar, para esconderlo en casa o simplemente para decorar. Y se ve súper tierno. A mí me encanta. Entre más lo rellenen, va a perder su forma ovalada con más facilidad. Se va a volver simplemente gordito. Pero eso hace que se vea más tierno. A mí me parece que se ve muy bien y además se nota que lo hicimos nosotros mismos. Miren, ahí está. Nunca nos queda la costura completamente recta, entonces no se preocupen por eso. Ahí están los dos huevitos listos para decorar nuestra casa o para jugar. Y aquí viene el segundo objeto decorativo. Este es un conejito. La forma es muy sencilla. Y es una forma perfecta para que ustedes practiquen costuras en círculo. Miren, aquí está. El material que voy a utilizar es corcho porque el corcho no se deshilacha en las puntas y puedo coserlo por fuera. La costura está hecha por fuera, entonces no tengo que darle la vuelta. Aquí está el rabito. Y bueno, es súper sencillo. Voy entonces a mostrarles todo el proceso. Aquí está el molde. Simplemente ustedes dibujan un conejito como un círculo sobre el otro con orejitas y ya, no es más. Lo cortan dos veces y cortan un pedacito para hacer el ojal. Ahora ubicamos uno sobre el otro con las caras bonitas hacia afuera, no hacia adentro como lo hacemos usualmente, porque esta vez vamos a coser por fuera y no vamos a darle la vuelta. Entonces, si ustedes cosen con otro material y quieren coser por dentro, ubiquen las caras bonitas hacia adentro y dejen un espacio para darle la vuelta. En este caso, no vamos a darle la vuelta como les dije. Entonces ubicamos todo como va a quedar al final, porque vamos a coser por fuera. Aquí está. Aquí está el ojal y vamos a coser por todo el borde, todo el borde, todo el borde.
dejando un espacio pequeñito aquí para rellenar el conejito. Bueno, listo, ya está cocido, ahora voy a rellenarlo. Me voy a ayudar con un lapicero para poder llevar el relleno bien hacia las orejas y la cabeza. Y ahora, un poco más. Vamos a cerrar esa abertura, vamos a cerrarla a máquina. Continuamos con esta misma costura. Porque como venía cosiendo por fuera, pues no importa. Simplemente voy a hacer la costura a máquina. Y ahora traigo el pegamento, hago una bolita de guata o pueden hacerla también en algodón. Y con un poquitito de pegamento, aquí en la parte de atrás, vamos a pegar el rabito. Ahí está. Pueden hacer el rabito de diferentes tamaños, más redondo, menos redondo, y lo pegan. Sosténganlo un poco para que se pegue bien. Y ahí están mis conejitos. Miren, los rabitos pueden hacerlos de diferentes tamaños. Por ejemplo, este tenía un rabito muy pequeño, al cual yo puedo darle forma nuevamente. Pero creo que me parecen más bonitos los rabitos un poco más grandes. Entonces, por eso decidí hacerlos en los otros conejitos de forma redonda y un poco más grandes. Recuerden que todo este proyecto se puede hacer a mano. También ustedes no tienen que utilizar una máquina de coser, pueden coser todo a mano. Y pueden utilizar cualquier tipo de tela que tengan en casa. Espero que les haya gustado el video y la idea. Si les gustó, no se les olvide dejar un me gusta. ¡Nos vemos!